Fundación Pianos para Chile presenta Cápsulas Históricas. Hola, ¿seré su anfitrión Juan de Dios López? Gabriel Fauré es sin duda el compositor más importante del fin de siglo, nombre que se utiliza para referirse al arte francés de finales del siglo XIX y los primeros años del XX, y que se identifica con algunas corrientes específicas, tales como el modernismo en la pintura y el simbolismo en la poesía. Sus composiciones eran consideradas como vanguardistas hasta la llegada de los compositores impresionistas, muchos de los cuales fueron sus discípulos. Fauré era oriundo de la pequeña ciudad de Pamiers, en el sur de Francia. Su talento musical se manifestó muy temprano y a los 9 años sus padres se trasladaron con él a París para que pudiera continuar sus estudios. El pequeño Gabriel fue inscrito en la Escuela de Música Clásica y Religiosa de París en 1854, pues la intención de sus padres era que se convirtiera en maestro de capilla de alguna iglesia importante. Después de 11 años, Fauré culminó sus estudios y comenzó a ganarse la vida como organista y profesor de piano y de composición. En ambas actividades tuvo un comienzo muy modesto, pero poco a poco fue escalando posiciones hasta que en 1896 se convirtió en organista de la iglesia de la Madeleine, uno de los templos más importantes de la capital francesa. Ese mismo año fue contratado para dar clases de composición en el prestigioso Conservatorio de París, institución que llegó a dirigir con gran acierto entre 1905 y 1920. Era un gran e influyente profesor de composición, y entre sus alumnos se encontraban algunos de los compositores más talentosos del siglo XX, tales como Maurice Ravel, Nadia y Lili Boulanger y Charles Couperin. El catálogo de Fauré es amplio y variado. Es considerado el maestro indiscutible de la canción francesa y escribió alrededor de 70 canciones, agrupadas en 3 ciclos. También compuso una gran cantidad de obras litúrgicas, entre las cuales destaca su famoso Requiem en re menor. Su contribución al repertorio de cámara es igualmente notable, y sus 2 sonatas para violonchelo y piano están entre las más interpretadas y grabadas, al igual que sus 2 sonatas para violín y piano y su celebrado quinteto con piano número 2. La literatura pianística también recibió un gran aporte de parte de Fauré. En sus numerosas y maravillosas piezas para piano, a 2 y 4 manos, se pueden apreciar muchos de los recursos e innovaciones que lo convirtieron en el compositor francés de vanguardia a comienzos del siglo XX. La suite Peleas y Melisande y el concierto inconcluso para violín y orquesta en re menor.